Dando continuidad, le damos la palabra a la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, presidente. Yo lamento tener que plantear una cuestión de privilegio contra la presidencia de este cuerpo y sobre todo contra la presidencia del bloque oficialista. Es por una forma de proceder que a mí me está impidiendo ejercer mi función de diputada, como corresponde y como la gente lo merece. No se me puede citar a las 9 de la noche de un viernes, cosa rara, ¿no?, que el oficialismo pueda citar esa hora. Me llama un poquito la atención. Y nos citan para el primer día hábil siguiente, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente de la Cámara y el presidente del bloque oficialista saben perfectamente el cronograma de trabajo para esta semana. En relación con los proyectos conocidos como el del Mil Días y el del IBE, uno de los cuales arrancó hoy a las 10 de la mañana y el otro ocupa sin prácticamente dar un espacio libre hasta el viernes, cuando pretenden sacar el dictamen de aborto. Una rapidez sorprendente. Así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar con seriedad, con la seriedad que requiere nuestra función. Yo trato de ser responsable con mi trabajo. Les consta a mis colegas que asisto a todas las reuniones de comisión y me quedo hasta el final. Me quedo en las sesiones porque soy muy respetuosa del trabajo ajeno. Hay cantidad de compañeros y compañeras que ni siquiera pudieron organizar cómo hacer un viaje y venir hoy acá. ¿Cómo quiere usted que desde un viernes a las 9 de la noche se arbitren las necesidades y los medios para llegar a Buenos Aires a la 1, con los problemas que estamos teniendo de transporte en nuestro país? Es imposible. Es lo mismo que decir, miren, yo cito y el que llega, llega, y el que no llega no me importa. Pero eso no es lo más grave, porque la falta de respeto a nuestro trabajo como diputados de la Nación, por la manera en que se nos convocó a esta sesión, sería de alguna manera comprensible si se tratara solamente de algún trabajo que haya quedado sin realizar, si algo haya quedado inconcluso, pero no, no. Sin embargo, acá hay otra intención, y es cuando se decidió y cuando hubo la intención de utilizar políticamente la muerte de un ídolo popular que explotó dentro de la Casa Rosada, con los desmanes que todos hemos visto por televisión, el oficialismo decidió denunciar penalmente a nuestro jefe de gobierno y otros funcionarios de la ciudad y convocar a esta reunión, fíjese qué casualidad, del modo en que lo ha hecho, con el evidente propósito de ocultar el bochorno y tomar venganza, incluyendo en el temario el despojo de los recursos de los porteños. De mi ciudad, presidente, de los porteños, que no afectan nada más a los que vivimos y nacimos acá, sino a los más de 6 millones de personas que transitan por la Ciudad de Buenos Aires día a día, los que vienen a estudiar, los que vienen a atenderse en salud, los que vienen a hacer trámites, los que vienen a disfrutarla, sí, a disfrutar la grandiosa Ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que citan de esta manera, ni es la primera vez que lo hacen con estas intenciones. Por eso no me voy a extender más. Simplemente decir la falta de respeto, el atropello y el no trabajar de acuerdo a la mínima norma. Esta cuestión de que yo hago, avanzo y bueno, seguimos. Cara de piedra y dale para adelante. Entiendo el trabajo legislativo de otro modo. Y para que se termine con esta práctica y para poder trabajar como corresponde, es que planteo esta cuestión de privilegio en los términos de los artículos 127 y 128 del reglamento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Polledo. La cuestión de privilegio se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.